Se han entregado cerca de 40.000 paquetes de útiles escolares a través del programa UNI, detalló Roberto Luevano Ruiz, secretario de Desarrollo Social, quien adelantó que la entrega continuará hasta llegar a los 130.000 paquetes entregados en todo el estado. Vamos a apretar el paso, estamos en función de cómo nos van abasteciendo. Mañana sigue la gira por Cuauhtémoc, Luis Moya, Genaro Codina, Nochistlán, Apulco. Y bueno, pues estamos ahí apretando el paso, ¿no? Pasado mañana iremos a Calera, Fresnillo, y el viernes estaremos aquí en Trancoso y en algunos otros municipios. Vamos ya, te digo, por el orden de los 40.000 aproximadamente ya de paquete de útiles escolares entregados. Asimismo, detalló que se tiene un padrón cercano a los 800 beneficiarios del programa UNE de la Mano Contigo, el cual apoya a familiares que se encargan del cuidado de personas con alguna discapacidad severa, lo que les impide tener un trabajo o una condición de vida digna. Que es el tema de ayudar a personas que cuidan a personas con discapacidad. Normalmente, por la propia condición de la gente, cuando tienen un familiar con alguna discapacidad severa que no pueden moverse, pues justamente ahí es donde se busca apoyarles a los que cuidan a esas personas. Como no alcanzan a satisfacer su ingreso porque dejan de trabajar por atenderlo, pues entonces se les va deteriorando su calidad de vida, al grado en que el ingreso que tienen, pues casi viven de lo que los apoyan familiares o de los vecinos, de la comida que les dan. Los apoyos que se dan a través de este programa son de 250 pesos semanales, lo que contribuye a la alimentación o gastos básicos de estas personas, pero además existe coordinación con el Instituto de Inclusión en caso de detectar necesidades como la de aparatos ortopédicos u otro tipo de apoyos. Los beneficiarios son de 54 municipios del estado, la mayoría mujeres. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.